está la mesa reñoña en vivo. Hoy tenemos un chingo de gente en la alineación. Voy a empezar rápido con nuestro invitado especial esta noche, mi querido Sammy. ¿Cómo estás? Aquí estoy contento de que vayan a este programa invitado, ¿no? Sí. Especial, pues gracias aquí a Franco. Gracias por verme. No, Franco está acá. Yo soy Franco. ¿Ah? Yo soy Franco. Pensabas que él era Franco. ¡No me lo muevan! ¡No me lo muevan! Me dio mucho gusto. No, hombre, encantado de que nos acompañe, Sammy. Aquí en Monterrey, Nuevo León, ¿no? Monterrey, Nuevo León, sí, señor. La ciudad de la eterna primavera, ¿no? No, eso es Cuernavaca. Es Cuernavaca, es la eterna primavera. Monterrey, la ciudad de las montañas. Las montañas, sé que era, yo estaba allá en Cuernavaca. Aquí es la ciudad de las montañas, ¿no? De las montañas. Sí, señor. Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. Bienvenido, mi querido Sammy. ¡Qué bueno! Y pues qué bonito reencuentro, padre e hijo. ¡Cristian Mesa! Gracias, gracias por estar aquí. Me gusta mucho estar aquí en Monterrey, Monterrey. ¿No te molesta el humo del cigarro? Sí, sí, al chile sí me paro, carnal. Al chile sí me duele, así como que. Ay, estaba pinche Franco, no, hombre, al chile, güey. No, estoy bien contento de estar aquí, va. Estar aquí con Monterrey, no, con mis amigos, con el señor Sammy. Con el señor Sammy. Tópese. Papá Sammy. Papá Sammy. ¿Qué le quieres decir de tantos años de no verse? No, pues. ¿Por qué corrió? ¿A cuánto estaban los cigarros? No, sí, es que dicen que usted es mi papá, oiga, ¿usted cree? ¿Ah, sí? Sí. No, pues yo ya llevo de... sí, le dio de como que se... yo no tengo ahorita hijos. No tengo hijos. ¿Ya ves? No tengo... no. A lo mejor hay un chisguete, don Sammy. Algún garrotazo mal dado, no sé. Pero bueno, voy a pasar la bola. Está muy emocionado, Cristian, está que va a llorar. ¿Cómo? Estás muy emocionado, te veo muy contento. Cállate el hocico ya, Franco. Sí, güey, déjate mamá. Bienvenido, señor Sammy. Pues gracias. Bienvenido. ¿Cómo? Aquí estamos, hijo, aquí. Sí, aquí. Es un buen tipo, mi viejo. ¡Pasa bola! Al señor Iván Femat, la mole. A todos, a todos, a todos. Gracias. No, o sea, gracias a todos por estar aquí conmigo. Aquí la mesa reñoña. Cerro La Silla, ¿no? Sí. Monterrey. Nuevo León. Pero no, desde el Cerro La Silla, ¿es el jueves, no? Es el jueves. No, es el jueves, No, me da mucho gusto y bueno, soy Iván Femat, tengo problemas de adicción. No, sentí que era una, nada más faltaba una señora ahí que no estuviera, estaba medio... No, soy Iván y soy adicto. Soy adicto a la cumbia. ¿Tú qué serías? ¿Sexoadicto, compadre? Yo sería adicto al movimiento pélvico. Así sería, así. Okay. Adictos al movimiento pélvico. O sea, todo lo que es Elvis, twist, todo, reggaetón. Todo muy padre. Me siento medio acorralado. Fíjate, cuando estaba ya me... Voy a aletear. Voy a jugar fútbol aquí, güey. Así hasta te traes. Sí, Yami se pasaba por la partecita hasta abajo. Yami aquí cabía, o sea, aquí cabía. Aquí estaba sentadilla. Aquí estaba sentadilla. Pero no, qué bueno que ya arreglado. Te quiero mucho. ¿Sabes? ¡Ana Valero! ¡Ana Valero! Ay, qué gusto estar de regreso. Qué gusto estar de regreso. Nomás me voy un lunes y hay mucho espacio, güey. No, un desmadre. Podemos hacer carreras de jugar squash, güey. Es que la andan nefasteando a mi Sammy porque estaba muy flaquita la de lunes y como si este güey fuera varita de nardo, el hijo de su pinche madre. Como si fuera alguien para hablar de que está chonchita acá la comadre. Velo al hijo de su puta madre, cabrón. Tiene más chichis él que ella y anda de hocicón. No la defiendas. Tiene más chichis y tiene más vagina que... Ah, lo verás. Está muy gordo, gordito. Yo te decía porque... Sí, Franco puso las divisiones, güey. Eso es verdad. ¿Sí? Lo perdimos. ¿Qué dijo Sammy? ¿Sí está gordita? ¿Sí está gordito o gordita? No, dijo gordito. Están gorditos todos. ¿Gordita? También. Yo soy el hombre, soy el que tiene la chicha. Yo también soy gordito. ¿También? No, ya no. Yo ya ni le pregunto a esa amiga. No. Ay, hijo de puta, güey. Soy gordo. Gracias Dios por estos momentos. Ay, güey. Pase bola, señorita Valero, si es tan amable. Y pase bola a mi queridísimo cumpleañero que no estuve para traer su pastel de cumpleaños. Como pero se agradecen los regalos. Como pero que... el día de hoy aquí está tu pastel de cumpleaños, no soy yo. Ahí hay uno. Allá. Ok, bendito sea Dios. Acá está tu pastel. Dije, más respeto entre compañeros. Sí, por favor. Checo Mejorado. Gracias, Anita. Gracias, Checo. Gracias. Señores, muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa número 241 ya. Hay algo aquí contagioso. Va a estar medio de la verga hoy, ¿verdad? Sí. Entonces, pues una vez vamos a empezar, ¿no? Bienvenidos a todos, muy contento después de 241 mesas y aparte nuestro invitado estelar, que Sammy, que yo cumplí años el 1 de abril, pero ya Ana me dio unos regalitos y muy contento. Muchas gracias y paso bola a mi querido amigo, el señor Macario Brujo. Venga. ¿Sabes qué? Se me hizo muy bonito y muy interesante, señores, que a mí estaba platicando ahí con los señores que son parte de la producción del señor Sammy y estábamos allá afuera y nos empieza a contar el señor Sammy. Yo tiene como 30 años más o menos que vine a Monterrey, dice, y me cogí a una putita que tenía como su pelito así como de estropajito, nos dijo. Y de repente llega el Cristian y nos dice el señor Sammy, haz de copas, así tenía su... Me la recordó. Me la recordó así con su pelito de estrupajito. Dice, mira, cualquiera de estos dos podría ser mi hijo, o este o el otro, cabrón. Dice, pero este ya se ve más cascado. Y ya de ahí nos pregunta, oye, ¿qué pedo aquí? ¿Con qué no? Pues que con el Franco Escamilla. Y le dice su producción, cuando entren a la mesa, el señor Franco Escamilla es el que tiene más cara de pendejo. Y me llama la atención que saluda al Checo, güey. Y le paso la buena al señor Gus Proaño. Estoy muy honrado de estar en esta bonita mesa junto al cumpleañero, frente al señor Sammy, su hijo negado públicamente, sí. Pero hijo al fin. No me negó, dice. Pero bien, muy feliz, muy feliz. Y siento que es momento de pasar bola, pues ni más ni menos que a la única persona que falta, que es el señor Franco Escamilla. Gracias, gracias, yo soy el que me aplaudo. ¿Te pasaste bola, güey? Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí. ¿No? ¿Quién me la pasó? Sí, no. Franco, ah, no, sí me la pasaste. ¿No? Sí. Sí, mi Cris, sí. Sí, te la pasé. Sí. ¿O no? Sí, me la pasaste. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, nomás que no se te vaya a pasar porque... Perdóname, es que estoy conmovido, cabrón. O sea, te volteo hacia mi izquierda y siento bien bonito. Yo digo que no le pasaste bola, ¿eh? No, el señor Cristian Mesa. Mira, Cristian, voltea para allá. Gracias. Hoy tengo que decirte, papá. Dice mamá. Te quiero más que a nadie. Y cuando estoy a tu lado, todo el tiempo ya se va. Y a veces cuando llegas de noche y a mi madre vas a golpear. No, la letra, ¿verdad? Original. Te pones hasta atrás, vas a vomitar y te empiezas a inyectar. Cristian Mesa, ¿cómo está usted? Estoy bien contento. No me diga, me imagino. No, me la vales verga. No. No lo puedes ocultar. No, soy un hijo de puta. Sammy, estás pisando mi micrófono. Jefe. Está allá. Más para arriba. No, está cortito, no lo jales, cabrón. No lo jales. Ahí está. Está cortito. Ahí es, entonces aquí es. No, gracias. ¡Eso chingado! Ahora sí, dime que no te es parecido, güey. O sea, ¡hijo de puta! Así vamos a estar hoy, de aquí para arriba, señores. Saludo al tridente del infierno, Luis Coria, Jesús Patatucci y Rubestel Flowers. En los controles, señor Rubestel Flores, suelte ese intro que hay que ponernos a chambear de una vez. sí, ya estamos listos y vámonos en chinga porque somos muchas notas, así que arrancamos. Chinga madre, de una vez. Macario Brujo, ¿preparó usted nota? Sí, señor Escamilla, nada más que tengo que leer unos datos médicos porque no me los aprendí, pero son relevantes para esta nota. Qué bonito su teléfono. Muchas gracias, señor Escamilla. Ahora. A continuación, los datos son los siguientes. La atrofia testicular, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad que ocasiona la reducción anormal del tamaño de los testículos. De esta manera llega a interrumpir el funcionamiento correcto de estos y una persona puede presentar casos de atrofia testicular por diferentes motivos, ya sea por enfermedades patológicas genéticas, por alguna enfermedad que altere de alguna manera artificial o por la ingesta de esteroides anabolizantes, la cual produce daños irreversibles si no se usan de una manera adecuada. De tal suerte que esto nos está diciendo que si tú tomas anabolizantes, anabólicos, aquí dice anabolizantes, digo, si quieres hacerle pedo, puedes anabólicos. Yo nunca había escuchado el término anabolizantes, no por ponerme de su lado. Ok, bueno, discúlpenme. No, a lo mejor así creo que ustedes saben más que la Organización Mundial de la Salud. De testículo. Es probable. Del testículo, ok. Déjame, señor, puede que tengas razón. Ok. Prosiga, señor. Pero es que no, anabólico yo pienso que es el genérico, ¿no? El anabolizante es el que hace la acción anabolizadora. Pues es que dice, son derivados de la testosterona que tienen efectos anabólicos. Se llama anabolizante y su efecto es anabólico. Okay. ¿Estamos de acuerdo? Estamos todos en lo correcto. Un punto medio, compromiso. Sammy, ¿le parece bien? Sí, pues está bien. Está muy bien. Pero ¿es anabólico o anabolizante? Anabólico, ¿no? Anabólico. Está, 2-1. 2-1. Cristian, ¿tú crees que sea anabólico o anabolizante? Anabólico. Como el papá contestó, güey. Tal palo. Claro, eso es siempre con la familia. De tal palo naciste vos. Claro. Prosiga. Bueno, de tal suerte que estaba yo viendo Acapulco Shore. Señor Macario, ¿se pegó usted en la cabeza o algo? Soy muy fan de Acapulco Shore. No me diga eso. Excesivamente fan. Eso explica un chingo de cosas. En la última temporada van a Mazatlán y Acapulco Shore. ¿Okay? Entonces ya no es Acapulco Shore, ahora es Mazatlán Shore. Sí. Pues, pero se sigue llamando Acapulco, aunque esté en Mazatlán. Sí, es en Mazatlán. Bueno, resulta ser, señores Escamilla, que la producción. Imagínate que el Pal Norte lo hicieran en Chiapas, güey. Sí, Pal Sur, ¿no? Pues sí. O sea, tú vas a criticar la producción de todo. No te critiquen la producción de tus chingaderas porque ahí sí te pones mamaverga. Perdóname, ¿tú eres el que produce eso? Yo ¿Te estoy criticando tu producción? Es que o se la estás chupando a los... mi carnal, te vas a decir algo y en buen pedo ya eres mi compadre, verga. No, güey. Estás criticando un programa que me gusta, pendejo. ¿Qué piensas en nosotros? No lo produje yo, pero me gusta un chingo, cabrón. ¿Por qué te gusta tanto Acapulco Shore? Acapulco Shore es un ejemplo a seguir, hijo de tu pinche y puta madre. Pártele su madre, Franco. Tú vete a la verga, tú convive con tu papá. Estoy hablando con este güey. Estoy hablando con mi compadre, cabrón. Pues, ¿por qué te gusta tanto Acapulco Shore? Acapulco Shore, señores Escamilla, son un ejemplo a seguir. Cabrón, se empedan. Se cogen entre todos, cabrón, y de eso viven, y tienen empresas, son famosos, güey, ¿sabes? Ahí te va neta, fuera de mamada. Carnal, uno sueña con ser rockstar por la parte de la pedota, la acogida. Señor Sammy, ¿sí o no? Sí, sí, tengo un promo muy fuerte, ¿eh? Eso, lo hacen donde quieres, lo hacen en la sala, lo hacen en la cama, lo hacen en la alberca. Pinche cogedera desquiciada, cabrón, es un pinche, eso. Sí, pinche cogedero. Y de eso vive. Exacto, güey. Todos con barba de candado. Eso. Unos culazos de viejas, ¿qué tal, cabrón? Eso, chingada madre. Verga. Donde caiga la... ¿Sueñas? Donde caiga. Los avientan. Donde caigan. Y luego por eso le nacen hijos perdidos. Donde caigan los fluidos, dijo. No, mi carnal es para la pinche orgía, es cabrón. Ok. ¿Sí ha estado en orgía, Sammy? ¿Usted ha estado en orgía alguna vez en su vida? Pues sí, sí, es un programa muy fuerte, ¿eh? Claro. Muy visto, porque ese programa llega a Guatemala, ¿verdad? Es un programa de... llega a Guatemala. Sí, yo sé, yo sé. Todo Latinoamérica es fuerte. Sí, ¿sabes cuántos followers tiene Manelik? Tiene 11 millones de followers. Perdón? Manelik, una de las integrantes de Acapulco Shore, tiene 11 millones en Instagram. Oye, Macario, ¿qué tiene que ver con los testículos, güey? Que tengo el sueño de en algún momento estar en Acapulco Shore. Resulta ser Es mi sueño, cabrón. Dirías tú, no hay forma de que estés en Acapulco. ¿Pero va a haber una versión geriátrica? No, claro. Me imagino que son morrillos, guapos, mamados. Hay forma de que yo esté en Acapulco Shore. El Roñas, que es el mero vergas productor de Acapulco Shore, es mi camarada. Ya entendimos. Tampoco puedo ser la temporada, no, pero decir, un día invítame. ¿Qué sucede? No puede ser que yo pensé que realmente estabas defendiendo una producción, solamente le estás lavando los huevitos al Roñas. No, te lo juro que sí la defiendo. Ponla, neta, güey. Así, piensa, Roñas, méteme. Como güey, cuando sueñas ser rockstar, ¿qué quieres? Dices, va, trabajo y aguanto a mis pendejos y esto porque ¿qué quiero después? La cogediza, la peda. Esos güeyes, ellos ya la tienen. Ellos tienen la cogediza y la peda. La perla, ¿no? De jale. Ese es su jale. Okay. Para, o sea, para el común es impensable. Y perdóname la ignorancia, ¿es como un Big Brother? Sí, es como un Big Brother, Simón. ¿No? Sí, okay. Es parecido, es como un Big Brother, ajá, se juntan. Pero en la playa. Sí, exactamente. En una casa vive toda la raza y su chamba es empedarse y coger. ¿Y los huevos qué pedo? Los huevos se les ven. Que tiene 3 semanas. Todos se les ven los huevos. Los huevos se le ven. Se pone por los novios, exactamente. Se pone por los novios, por las novias, que es mi vieja, que es mi viejo. Voy a hablar solo contigo porque tú sí ves el programa. Estos pinches pendejos no. Bueno, entonces ahí te va, mis amigos. Quiero salir en Acapulco Shore. Es mi sueño un día. Resulta ser que hace 3 pinches semanas se me cayeron los huevos y ya no se contraen. Y en Acapulco Shore se encueran. Si me meten a la casa de Acapulco Shore, voy a pasar un ridículo muy cabrón porque traigo los huevos caídos. ¿Cómo? Ya no que ya no regresan. O sea, había un tiempo, mi carnal, que lo vas a empezar a vivir porque estás a punto de cumplir 40 años. De repente se caen los huevos y se contraen. Es como un ir y venir, como un oleaje. Pero siempre lo hacen, ¿no? Por temperatura. ¿Mande? Por la temperatura. Eso piensa uno, llega a una edad que ya no se contraen. Uno pensaría se expande. Ya siempre están hacia afuera. Ya siempre están como el oleaje yéndose para allá. ¿Tiene usted alguna réplica al respecto? Totalmente, este pinche viejo enfermo, güey. O sea, veme a los ojos, hijo de tu pinche y puta madre, y dime que no traes los huevos caídos, verga. No, carnal. Creo que lo de caballeros es que enseñen todos los huevos. Sí, la neta, yo también pienso. Lo de caballeros. Yo no tengo ningún problema. Prosiga, señor Macario Brujo. Pues resulta acabando la mesa, te traes la cinta métrica, por favor, Coria, y vamos a checar la longitud. Y una canasta para este pendejo también. Y te traes una bolsa del mercado, yo creo. Señor, pero tiene un punto mi nota. Estoy descubriendo que si uno hace un mal consumo de anabolizantes o anabólicos, los huevos se te achican. De tal suerte que si me chingo unos anabólicos, se me achican los huevos y puedo entrar a la casa de Acapulco Shore. Oh. O sea, insisto, todo tu pedo era mencionar al Roñas para que te invite a Acapulco Shore. Sí. Sí, porque digo. Sí, por ahí va, o sea, ojalá y no lo invite. Yo creo que. Señor Roñas, lo de caballeros es que nunca invite a Ya dijo que es su sueño de toda la vida. Entonces, lo de caballeros. Porque, pues ahorita Acapulco Shore tiene rating, ¿no? Entonces rating. No estaría mal que pues si vas tú, pues vas también. Pero ya tiene varios años, ¿no? El programa. Tiene un chingo, ¿cuántos años tendrá? Unos 10. Toda la quebrada. Pues el primer año de la mesa entrevistamos a alguien de Acapulco. Una chava. Déjate mamada, Rubí, déjate mamada, ya vas a empezar. ¿Qué dijo Rubí? No dijo nada. La foto. Hola. Cállate. Gracias, Norberto. Bueno, a todo esto, ¿sí te recuerdas como haberte cogido a la mamá del caballero o no? No de aquel. ¿Qué silencio tan largo, Sammy? Está examinándonos. Sí, está diciendo, alguno de estos es mío, a huevo. Sammy, ¿usted tiene los huevos caídos o retraídos? ¿Los míos? Sí. No, están en su lugar. Ah, te apuesto. ¿Tienes pedo tú? Todos. También. Los tres. También. ¿Los tres? Todos tenemos 3 testículos, ¿no? Yo tengo por eso se llaman testrículos, porque son 3. No. Yo tengo mis 3 huevos en su lugar. A la vez. Es que al Franco le salió el huevo del juicio. Salía a los 18. A los 18 el huevo del juicio. A mí se me hace que uno su huevo no es tuyo, ¿eh? Peligro si fueran 2, ¿no? Peligro si fueran 4 que te 4, si de afinar el B4. Se multiplica. Y ves 2 colgando, hijo de la verga. Como estaba un vato, estaba como con una amiga, una chava, tenía relaciones y de repente ve el pito por fuera y dice, la estoy atravesando, hijo, no. Y se me puso era morena. Hijo, y es negro. Se está ahogando. Los de la otra. Ay, güey. Algo más que desear. A ver, tenemos una imagen. ¿Estuvo alguien de Acapulco Shore aquí? Sí, 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 aquí la entrevistamos. Danik se llamaba ella, si mal no recuerdo. ¿Que es la que tiene 11 millones de seguidores? No, no, esa es Manelik. ¿Todos tenían en K o qué pedo? No, ella creo que es de aquí de Monterrey, la chava, la dama esta que vino es de aquí de Monterrey. Sí. Y participó en ese reality y lo ya. Es un cogedero, Es un cogedero. ¿Qué traes, pinche Rubí? ¿Cogedero, digo, risa? Perdón. Pobre Macario y sus sueños guajiros, dice Israel Jonathan. Israel, ¿usted? Chinga a tu madre, a ti nadie te está hablando, pendejo. ¿A qué hora te invitamos a la discusión? Vete a jalar la verga, vete a hacer algo. Gracias, tu puta Diego. Madre. Hashtag La Mesa Reñoña en vivo. Usted puede participar con nosotros. ¿Dónde lo podemos seguir, señor Macario Brujo? Estoy en Instagram, en Twitter y en Facebook como @MacarioBrujo, en YouTube Macario Brujo, en YouTube de Franco Escamilla, con Sígueme el Viaje, en YouTube del señor Sergio Mejorado, en Chuchenteros y próximamente en MTV Acapulco Shore. Oye, recordar que acabando La Mesa Reñoña tendremos un en vivo de Sígueme el Viaje en el canal de Twitch de Franco Escamilla Live. Para los que se quieran quedar y quieran participar de este viaje, vamos a hacerlo en vivo aprovechando que aquí en Macario. Ay, perros. ¿Y en un descuido me decías que le seguimos el viaje a alguien? En un descuido. ¿En un descuido? ¿A alguien? Depende, no, ahora sí traigo tema. Ah, ok. No, entonces no hay. No, pero digo, el programa se hace solo. Se hace solo, entonces, vamos y la raza está compartiendo. Y a lo mejor hasta vamos a tener de compañía al señor Checo Mejorado y Gus Proaño. Digo, no sé, ¿verdad? Con mucho gusto. Mira, yo al chile te voy a decir algo. En la tarde comí con estos dos hijos de Al Cagar Se Te Abre. Y en la tarde los dos me dijeron que tenían los huevos colgados. Y me dijeron, compártelo y abrimos y exponemos, no te dejamos morir solo. Acto seguido viene tu pendejo, comparte, abre su corazón y me dejan morir solo. Yo ahí te lo dejo si vas a invitar a esa clase de arpías a Sígueme el Viaje. Cabrón. De arpías. Perfecto. Antes de que se me olvide, la gente de... Perdónenme. En el pan de gente de Reynosa. Sí, Reynosa. ¿Sí este es en Reynosa? No, eso es en de Pancho Estrada. Culiacán. Sí, muy del otro lado, güey. Es que aquí dice La Reynosa, güey. Ahí se llama el bar. Sí, se llama La Reynosa Pancho Estrada Comedy Club. Anda, pendejo. Ok, en Culiacán, en el Pancho Estrada Comedy Club, este 15 de abril, Paco Maya y El Queso. Esto en el Pancho Estrada Comedy Club, 15 de abril. Que viene siendo que este jueves. Año bisiesto. Este jueves 15 de abril, Paco Maya y El Queso en el Pancho Estrada Comedy. Esto para la gente de Culiacán. Perfecto, proseguimos. Señor Gus Proal, ¿preparó usted nota? Sí, me encontré una nota que, aunque ya tiene un ratito, no ha sido mencionada y me parece que es muy importante. Porque habla mucho de la diversidad del amor. Ahorita ya estamos en una época que es muy rara. Entonces, fíjense que hace un tiempo, un físico-culturista, que claro, es importante saber esto, se casó con una muñeca. Una muñeca. Literal, literal. Don, no con su muñeca, no con su primer amor, sino con una mujer hermosa. Una muñeca inflable. Una muñeca que es como una... Sí, es como una evolución, una pokevolución de la muñeca inflable, porque es como de estas muñecas muy realistas. Y entonces se ha casado con ella. Pero eso ya tiene rato. Eso no es lo interesante. Lo interesante es que se divorció de la muñeca. ¿Por? Pues fíjese usted, ahí les voy a contar. Por fría. Parece que había problemas de comunicación en general, parece como que no... Como dice que lo electrocutó. Le mordió algo. Un reconocido fisiculturista. Perdóname, sí vi la foto de las muñecas de las caras, ¿no? Las caras de $5,000. $5,000. $5,000. Te hace frijoles a la charra, termina de coger. Pero no coge de perro. ¿Por? ¿No se puede una muñeca inflable? Sí. Ah, inténtalo. No, las nuevas, pero estas sí, como son caras... Son articulares, sí, se empinan y todo, te hacen... Puedes hacer hasta el angelito. Sí, y como son manipulables, es hasta como te... Ahorita te enseño. Pregúntale a tu mamá, güey. Y le dijo Franco que cuál es el angelito. Y ya, ay, hijo, otra vez. Es que te quejas, mira, que me explicaras tú, güey. No. Quedé con ella de que ya no me iba a insultar. ¿Con tu mamá? No, con tu mamá. Qué bonito. Bueno, el fisicoculturista se divorció. Este señor fisicoculturista confirmó que ha decidido separarse de su pareja sentimental, que es una muñeca de plástico llamada Margo. Oh, Margo. Con la que se casó en noviembre del año pasado. Los cinco pinches rubias, chile, güey. ¿Qué traes tú? No te está diciendo nada, Rubí. No estoy escuchando el pinche viejo, mamá. Leyéndole un cuento. Wow. Ahí está, ahí está. Qué bonito es verlos juntos. Prosiga, señor Gus Proaño. Claro que sí. Y entonces, esto sucede en Rusia, Kazajistán. Y aunque el hombre ha manifestado que antes de formalizar la relación... por cierto, esto es algo que está bonito también. No se casó luego, no es un loco. La conoció durante un año antes de casarse. Porque obviamente quería saber qué onda con su forma de ser. Le presentó sus conoció a sus papás, a Barbie, a Ken, a He-Man. Y es un misterio cómo nació ella, porque Ken pues no hay de dónde, ¿no? Pero una cosa muy bonita. Pero vivían juntos o cada quien en su casa. Eso sí no sé si pasaba por ella. Se están pasando recaditos. ¿Se van a ir por bienes mancomunados o divididos? Eso todavía... Pon atención a la nota, verga. Se casan por medios. No andes de lucido con tu jefe, cabrón. Muñecomunados. Qué bonito. Déjame mi nota pedorra, pinche Cristian. Déjate a mamar, güey, al chile, carnal. Pon atención, va a haber preguntas. Me estás dejando vergüenza entre la gente. Y entonces, resulta... Aquí, de hecho, si ustedes ven la nota que está en semana.com, pueden ver una foto de la boda donde está el muchacho besando a la muñeca, que por cierto ya no se ve muy contenta. Ella se ve como que no le importa, ¿eh? Yo la veo muy seca. Inexpresiva, vamos. Inexpresiva. Venga, o sea, en un descuido ella pidió el divorcio. Esa puede ser una posibilidad. El deportista había publicado en sus redes sociales varias fotografías y videos de la fiesta, del viaje, y explicó que la relación con la muñeca llegó a su fin debido a que ella sufrió daños de material de fabricación y tuvo que ser enviada durante un tiempo a otra ciudad para solucionar las fallas. Es muy probable que en ese envío le haya puesto el cuerno. Creo que sí supe, alguien se equivocó y le pusieron un sacapuntas en el culo, güey, a la muñeca. Entonces, donde este güey quiso, pues ahí dijo no. Pero ya tiene la circuncisión, gracias a Dios. Y ya aprendió que... No importa que la mujer sea de plástico, a veces las mujeres nos lastiman. Oye, claro. Dice que la chava la llevaron a arreglar y que todavía le encontraron un zapatito y gel de moco de gorila en el estómago de la chica. Pero lo que también me parece muy fuerte es que ya encontró otra muñeca con la que se va a casar. Pero entonces, no es un fisicoculturista, es un güey de cuerpo bonito. Es un vato de buen tipo y se casó con una muñeca y tuvo pedos con la muñeca. Entonces, ¿quién es el que está mal ahí? Él. No. Ya para que una muñeca te la haga de pedo, sí. No te puedas conseguir bien con ella, no habla, no dice nada. A lo mejor le tenía celos. ¿A quién? La muñeca al vato porque estaba mamada. Okay. Y fíjense que resulta que parece que él no es sano. O sea, parece que no es, le digo, pagó $5,000. Sí, no de culo. No tiene nada de ano, güey. Sí, porque eso viene de una enfermedad que se llama agalmatofilia, que hace referencia a personas que sienten atracción sentimental sexual hacia objetos inanimados, por ejemplo, muñecas de plástico, estatuas o maniquís. Entonces, aparentemente, las relaciones no funcionan ni bajo ninguna circunstancia. No entiendo yo a las mujeres a veces. Es que es complicado. ¿Puedes repetir lo que dijiste de que se enamora de quién? ¿Es esa madre de filia? Agalmatofilia. ¿Pero qué es? ¿Que te enamoras de objetos inanimados? Objetos inanimados. Muñecas de plástico, estatuas y maniquís. Maniquís, estatuas, futbolistas. Objetos. Maniquís. Carros. Por Santiago. Hay una parte del chiste que no nos están contando. No, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Ya. Es porque traes un vibrador, ¿es eso? No. ¿Por qué traes un vibrador? Trae un vibrador. Entonces, pues está en sequía la dama. Y lo traigo para todos lados. ¿Pero te vas a casar con él? No es cierto, no. Lo que pasa es que hace unas mesas reñoñas tocamos el tema de Santiago, que es un objeto personal que yo tengo en mi casa. Y la Mole habló de que existe en redes sociales un marranito. Digo, salgo en varios videos, pero no sé. Sí, digo. O sea que ya hay un marranito en redes sociales. ¿Qué hace ese marranito? Una tienda, una sex shop muy buena onda, pues me hizo el favor de enviarme lo que es el marranito con el cual las mujeres se pueden dar placer. ¿Está nuevo? ¿Está limpio? ¿Está limpio? No. A ver, rónalo. No, de la nariz. Mira, ahí te van a hacer zoom para que lo vea la cámara. ¿No te pila? Sí trae. ¿Cómo sabes? ¿Seguro? Bueno, sí traía. Lo puse a cargar ahorita lo puse a cargar. Ay, huele a... no, ve, hasta se cortó la cámara. Ahí va, ahí va. Se le queda aplastado, ¿verdad? Ah, sí. Ahí está. Empieza a vibrar y esto que es los piquitos, sí, me imagino que se meten en la oreja y crean. Para que te haga, para sacarte la cerilla, ¿o qué? Ahí están. ¿Y malas ideas? Muy bonito. Ah, chica, pero no sientes. Póntelo en el culo. Póntelo en el culo y ahí sí sientes. No, nomás, pero no vibra de aquí. A lo mejor nada más echa luz, ¿no? No, sí está vibrando ahí. Ah, es que está en el 7. Bájalo al 2 para que haga eso. Madre, en el nivel 12 patea al pinche marrano. Haz esto. Y bueno, con esto cierro mi nota. Sí. Entonces puede ser lo que es este movimiento ocular. Ocular. Circular. Tapatía. Ajá. Y la del sable. La tapatía, por ¿Y no viene la de celebrando rimas? ¿Cómo, cuál es esa? A ver, sí, jalo. ¿Sabes que le falta potencia? Trae una pila y para lo que yo conozco no... Hablando de potencia, descendió ya de la FMS México. No mames. Sí, junto con B1 y... No mames. Y Johnny Beltrán jugará el playoff contra Ari Carrillo, pero nada que ver, me acuerdo por lo de potencia. Muy bien. O por lo de marrano. ¡No, vale! Pues esa es mi nota, no muy fructífera, pero... No, mira, nos dio pie para sacar al marranito. Al marranito, ahí estuvo, no, ahí estuvo. No, a este de aquí. Y el punto es, si se casan con una muñeca, el amor no está seguro. Gracias. El amor perfecto. No está seguro ni aunque sea de plástico. Ni aunque sea de plástico. Ni con una muñeca está uno garantizado que no va a haber pedo. ¿Dónde lo podemos seguir, señor Gus Proal? Me encuentran en todas mis redes sociales como el maestro Gus, @elmaestroconI, ahí en todas partes. Y nada más así rápidamente el comercial. Este jueves 15 tenemos show en el DF, en el Virjol, ahí en la Colonia Roma, para que ahí compre sus boletitos. Chingoncísimo. Señor Cristian Mesa, ¿qué está usted haciendo? Nada. ¿Qué haces, güey? Estás rompiendo una hoja con una corcholata, güey. Sí. ¿Por? Pues es que no hay nada. O sea, no vas a entregarle todos los trabajos del kinder ahorita de golpe también, tú no mames. Sí, por favor. Pero... güey, a Chile, güey. Estuvo bueno, güey. ¡Hijos de puta! No, tranquilo, tío, no, tranquilo. ¿Preparó usted nota, señor Cristian Mesa? Sí, sí preparé. Cuéntenos. Yo siempre preparo nota. Gracias, Jesús Arias. Ya, Rubí, ya. Ya se acabó el chiste. Sammy se ve facherito por los lentes, sí, cómo dice, no, trae flow. Dice así la nota, dice, es una nota que encontré en las redes sociales. Bien. Y dice. ¿En cuál de todas? En unas redes sociales. ¿En cuál de todas? En Google. Google. No es cierto. Sí. Cofles. Cofles. Coppel. No, es una. Cople. Cople. No, Googles, para ver bajo la agua. No, es que le piqué en Facebook y luego me mandó a Safari. Mm. Esa es una canción de J Balvin, ¿no? Y esa es, o sea, le piqué y luego me fui a... No sabía. Ok. Safari. Sí. Okay. Bueno, prosigue. Dice más o menos así. Ya, Rubí, no me estés distrayendo, Rubí, por favor. Déjame hacer mi trabajo. Dice, así la nota dice. El video viral de la batalla campal entre simpatizantes de partidos políticos. En Puerto Vallarta. Ok, fuck it, échale. ¿Qué? No, vamos a hacerlo, venga. Dice, un video viral de Instagram muestra que en la pelea callejera entre militares del movimiento, no, ahí no puedo decir quién, ¿verdad? No. De preferencia. Sí, bueno. De un partido político. Sí, dice, de un partido político y a partido, es otro. ¿Quieres que la lea, Sammy? No sé. Sammy, ¿quiere usted leer la nota? Por favor. Sí. Porque está batallando aquí el muchacho y que lo ayude a su papá. Que haga algo por él después de tanto abandono. Claro. No sé nada, está hablando. ¿Ah, sí? Sí. Okay. Es que ya, Sammy ya tiene experiencia, tiene colmillo ya con eso. Espérate, ya se puso a mandar mensajes. Préstalo, Rubí. ¿Rubí? ¡Déjate de cosas! ¡Deja de ver ahí! Es lo que trae. Perdón, papá. ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Pon la nota, cabrón! ¡No le dé el celular! No, no confíen en Macario, ¿eh? Nunca, nunca. Sí, adelante, adelante. Lo escuchamos. La letra está muy chiquita, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿para qué dice que sí lo lee? No, pues dígale, nada más hágale zoom tantito. Sí, muy chiquito. Aquí, mire. Ah, dale, está mejor. Sí, pues está letra bloqueada, no veo ni más. ¿Aquí? Sí. A ver. Un video viral de Instagram muestra que la pelea callejera entre migrantes, ¿eh? Campal. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡No! O sea, no, no, nunca pensé que este momento iba a pasar, señores. Partido Verde, hubo patadas y voladoras estilo Karate Kid. Ah, estuvo. Ahí está. Aviéntaselo así de así seas hijo de tu pinche pendeja madre. Qué momento, señor, qué momento. ¿Qué se pelearon o qué? ¿El Partido Verde? Sí. ¿Partido? ¿Qué tal? No viste, se pelearon por el pinche. Ahí fue. Están. ¿Arriba? Sí. Abajo. Movimiento Ciudadano. El enfrentamiento. ¿Enfrentamiento? El enfrentamiento. Ah, el enfrentamiento entre militantes del Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista de México, registrado la tarde del miércoles 7 de abril, marcó el comienzo de la campaña electoral en la región costa del estado de Jalisco, próximo a elegir a sus nuevas autoridades. Entonces, ¿qué nos puede decir de la nota, señor Cristian Mesa? Que estaban así dos seguidores de cada partido. O sea, ni siquiera eran los candidatos. No, eran ¿seguidores? Eran seguidores que andan así con sus campartas. ¿Cómo se llama? Campartas. Campartas. Y pancartas. Pancartas, ¿no? Perdón, pancartas. Pancartas. Pancartas, te equivocaste tú, puñetas. Sí, no, yo la cagué, yo fui el pendejo. Campartas. Pancartas. ¿Cómo se dice, Sammy? ¿Cómo se dice? Pancartas, ¿no? Eso. Eso. Dale. Pinche Rubí. Está burlando el puto. Sí, sí, ¿verdad? Eso se llama pancarta o estandarte, ¿no? Sí. Estandarte, ¿qué onda acá? Muestra así, uno, dos, estandarte, ¿no? Sí. Sí. Los estandartes o pancartas. ¿Automático o estandarte? Cualquiera de los dos. ¿Cualquiera de los dos? Sí. Estandarte, ¿no? Iba la gente, con sus campartas y luego pancartas. Iban echando desmadre, o sea, de que, el partido... Mesdadre. Y luego los otros también, de que, mi partido no sé qué pedo, y el mío es mejor. Y entre los aficionados, así, se empezaron a agarrar putazos, güey. Ok. Así, entre ellos. ¿Esto así. En dónde fue? Perdóname. ¿Dónde era, Sammy? En Jalisco, dijera. En Jalisco. En Jalisco. Chingona, no, 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 chingona, ¿eh? Sí. No, no, chingona, una nota. Sí, buena, sí, Jalisco. Sí. Yo la hice, pues yo siempre traigo buena tarea. Sí. Entonces. ¿Qué quieren? Ya no sé, yo te dije que sí, cabrón. Bueno, se agarraron a putazos, güey. Pues se agarraron. Sí. Qué bonito momento. La verdad, pero no sé, cuando el puto gordo de allá quería leer su pinche nota y ahí sí le andabas cagando los huevos. Ya cállate tú, andas de malas. Ok. Duérmase, Macario, traes sueño. Sí, ya. venenoso. Oye. Sammy, ¿qué piensa lo que dice Franco Escamilla? ¿Qué piensa? No, no, entonces, Franco es él. Están todos reunidos para apoyar a su candidato. Checo, no me pongas nervioso, Checo, al chile, carnal. No te pues me quedas viendo Checo. Mucho. Ahorita los pones, Rubí. Los memes son al final del programa. Espérate, Floor Manager. Y se empiezan a pelear como si fueran... Como aficionados de clubes de fútbol. Sí, como si fueran así, todos contra todos. Como una pelea campal. Sí, pancal, ¿no? Pancal. Pelea campal. Campal. Sí, sí, sí. Pelea campal. Una pelea campal. Sí. Pancal. ¿Usted ha estado en una pelea campal, Sammy? ¿He estado? Pues así, en lucha libre, en funciones. Bien. Están duros, hasta con la cubeta. Sí. Están cabrones, sí. Sí son, yo le voy a los rudos. ¿Le pegaron alguna vez feo y que haya quedado mal? Usted ha ido como afición, como, ¿verdad? Como ¿cómo se llama? ¿Aficionado? Sí. ¿Aficionado? ¿Cristiano? ¿Cómo se llama qué? Aficionado. Aficionado. Ah, sí, como aficionados. Pero Sammy, ¿usted nunca ha luchado? ¿Nunca se ha subido al ring a luchar? Nomás de chavillo. No estás poniendo atención que aficionado. Un tiempo, pues, de chavo, de chavillo. ¿Cómo se llamaba usted como luchador? ¿Yo? Igual. Sammy Pérez. ¿Y era rudo o técnico? No, técnico. Ok. ¿Y cuál era su movimiento especial? ¿Qué arreglaba? La red invertida, el tirabuzón, el candado. Técnico en la red invertida. ¿La cuál era? Rana invertida. Rana invertida. ¿Cuál es la rana invertida? Está tremendo, sí. A ver, ¿cómo? A ver, hágale a Macario. No, es buena. Así, ¿verdad? Sí, pues está duro, pues es. La rana invertida, ¿no? Luego que el candado y todo y... Es que la rana invertida es como el 89, la posición de 89, la madre, no lo hagan. Se fue muy arriba. Sí, no, porque si lo hacen ustedes dos va a aparecer la de lemonparty.org. Te la cuenta. Sí, a ver, póngale ahí. A ver si quieren yo me pongo. A ver, bueno, sí, de Pinel. A ver, ¿nos puede explicar con Macario? Sí, vénseme. Enséñenos la rana invertida. No, mejor no lo saben a lastimar. Hablando de luchadores, le quiero mandar un saludo al Forastero, a Sansón y al Cuatrero, la nueva generación Dinamita. Déjenme les cuento. Son los nuevos de la generación de los hermanos Dinamita. Y se enteraron ellos de que Octagón, Volador y Atlantis no me quisieron dar foto y que por eso me hice de los rudos. Y me mandaron un video diciendo que cuando quiera ellos se toman foto conmigo. Entonces, gracias a Forastero, a Sansón y a Cuatrero, la nueva generación Dinamita. Algún día que coincidamos nos tomamos la foto con mucho gusto. Y, repito, chinga su madre Octagón. Prosiga, señor Cristian Mesa. Sí, pues se agarraron a putazos. Sí. Ahí se agarraron y... ¿Tú te has agarrado a putazo una campal? Sí. Bancal. Nah, ¿dónde fue? Hugo, pues en los pinches partidos de fútbol. Rubí, déjate mamadas, eso es al final, me estás interrumpiendo. Cuando jugábamos fútbol siempre. Siempre todos, o sea, siempre había pancal, siempre que nos agarramos, o sea, que jugábamos fútbol. ¿Y ganabas o perdías? A veces se ganaba, a veces se perdía, pero... así es el béisbol. La pancal siempre, no, en béisbol no, en fútbol. Ah. En fútbol siempre había pancales. ¿Algo más que desear agarrar su nota, señor Cristian Mesa? No, nada, pues que no se peleen más, o sea, porque pues eso uno va a perder. ¿Sí? ¿Qué mensaje le daría Sammy a nuestra afición? Nos sigue mucha gente joven y queremos darles un mensaje de paz, que no se peleen. ¿Qué les podría decir? En su deporte, ¿cómo? En donde sea, o sea, sí, que no se peleen. Pues, digo, si está en una rivalidad, pues estar ahí, no, así... En la vida real, ¿no? Sí. Si traen coraje, si traen pues arriba del ring, ¿no? Como son, sí, como buqueador, como karatecas, como... Entre ellos. Sí, va. No, ya así, afuera calle ya no, porque te ven mal, ¿no? Ella es una pelea callejera, ¿no? Sí. Franco. Bueno, el que sabe más es Chris, que de pelea. Sí, se pongan entre los guantes y se... Sí, porque una pelea callejera como está muy cañón allá en la calle, está cañón, ¿no? Te ves mal, ¿no? Digo, te ves mal. Mejor acá en el deporte, arriba del ring. El deporte, arriba del ring, no, así donde hay gente en la calle, hay espectadores, ¿verdad? De box o de lucha libre, karate kid. ¿Karate kid? ¿Karate kid también? De karate. De kung fu, ¿de qué? Bruce Lee, ¿no? Ese es Rubí. ¿Rubí? De Rugby. No, Rugby es el norte, ¿no? El grande, ¿no? Rugby es un deporte, Rugby. Rugby, pendejo, el del Kung Fu. Se están poniendo al día. No, pero Rugby es un deporte que es como, imagínate así un show de americano, pero sin. Pero por favor, close up y música. No, sin protección, sin protección. Rugby. ¿Eh? ¿Rugby se llama? Rugby. Es fútbol americano, pero haz de cuenta que sin casco. Fútbol americano. Ah, sí, también está duro también. Eso está bueno, duro. Fútbol americano. Hasta los cinco, Rugby. Traen casco, traen como sombrero. Sí, pero en ese no traen. Rodilleras. Sí. No traen rodilleras, bueno. Sí traen en el rugby. Vienen sin equipo. Ah, ¿sí? Sí. No es como un equipo americano. No, es parecido, pero sin protección. No, tiene que ser con protección, güey. Luego hay enfermedades venéreas y la chingada. No, no, me refiero al otro deporte. Creo que saque una conclusión entre ustedes dos. ¿Los dos? Sí, no, es que el rugby también es rudo. O sea, también es rudo, pero... ¿Es rudo? Sí. O sea, pero no ahora sí, ¿quién es el técnico? De los luchadores. ¿Luchadores? ¿De boxeo? Sí, no, de luchadores. Ah, de lucha libre. De fútbol americano. Fútbol. Sí. Pues sí, está muy que así, para muy, digo muy bruscamente, ¿no? Porque sí, pero las acrobacias de la lucha libre es diferente. Es diferente. Maromas, no maromas, impactadas. Sí, oye, cuando se avientan la tercera cuerda, qué bien se ve. Sí. No, si hay los, es que a veces hay accidentes. Había hasta muertos, ¿no? Siempre se sacar un balón. Sí, hace poquito se falleció. Mercado de lágrimas. Pero es que en todos los deportes ha habido muertos. Sí, varios, ¿no? Pues paraguayo, ¿no? Junior, ¿no? Sí. El paraguayo Junior falleció en. Sí, hay también boxeadores. ¿Boxeadores? Boxeadores de box. Ya reconócelo, ¡oh! ¡Qué bonito! Podría estar consumiendo esto horas. Gracias, Cristian, Sammy, por este momento. Estoy muy agradecido, Ay, güey. Señor Checo Mejorado, ¿preparó usted nota? Sí. Sí, eres una nota muy bonita. Ana, haga su... El día de ayer fue 10 de abril y se conmemoró. Mi general. Emiliano Zapata. Sí. Fue el día que nació, ¿verdad? Creo que sí. ¿En Cuautla? No. Él nació en una hacienda Villa de Ayala. De Morelos. ¿Mande? Villa de Ayala. Villa de Ayala. Sí. Villa de Ayala. ¿Villa de Ayala? Sí. ¿No fue Cuautla? No. Cuautla está más para acá. Fue Zapata, ¿verdad? Sí. Héroe nacional. El caudillo del sur. Oye, ¿sabes qué? Están diciendo, no sé qué tan cierto sea, que parece que Emiliano Zapata era homosexual. Ni de pedo. Dijeron eso. No, Cristian, tranquilo, Cristian. Está aquí Sammy, Cristian. Va a pensar que estás enojado de veras. No, Cristian, ya está grande, Rubí. Háblele a Cristian, no es malito, Sammy, dígale. Cristian. Háblele. Dile, mijo. Te habla Sammy. Háblele, Cristian, ven para acá, pero enojado. Sí, dígale. Enojado. Cristian, ven para acá. Más enojado. Cristian, ven para acá. Eso, chingada, madre. No, que no, culo. Todo pedorreado. Todo agüitado. Eso. Que también se conmemora, aparte que María Félix nació el 10 de abril de 1900 y Carranza. Sí, y murió el mismo 10 de abril, me parece que el 2008. O sea, el día de que cumpleaños murió también. 10 de abril. Pero lo importante de esta nota, la nota también conmemora que ayer fue el Día de la Ciencia y Tecnología a nivel mundial. Y la nota se trata de todos los mexicanos que han colaborado con sus inventos para cambiar la historia del mundo. y hay 4 mexicanos importantes. Vale. El primero es Guillermo González Camarena, bueno, que fue el que inventó el canal director de 5. La película de 5, sí. ¿Director de Canal 5? No, inventó la telecolor. La telecolor, y luego en concesión Emilio Escárraga, Vida Urreta le da para que él haga el Canal 5. Y cuando estaba apenas la fusión, él se muere de un accidente automovilístico. Guillermo González Camarena, que fue el inventor. El problema es que la patente la compraron otros cabrones, pero él fue el que inventó la tele a color. Nada más para corregir, gracias Vania Lara, murió el 10 de abril de 1919 en Chinameca, Morelos, el generalísimo Emiliano Zapata. Y que tenía unas llega María Félix también. No, nada más no dijeron de Emiliano Zapata. Que te digo que estaban diciendo que tenía relaciones homosexuales con otra persona. No, cabrón. Hay una historia que trata sobre el yerno de Porfirio, que de ahí viene la expresión de los 41, o sea que sí, pasando los 41. Sí. Que ay, cuéntanos, no es como que el caballero y yo hayamos hecho todo un programa de eso, por favor. ¿Pero qué pasó? Duérmete un ratito, Macas, andas necio, güey. Ah, ahora me tiras mal pedo a mí, te estoy defendiendo del pinche gordo de mierda y me tiras pero mal yo pedo qué, güey. Habemos 3 gordos de mierda, señala bien. Que resulta ser que muere en una emboscada. Estaba contando Gus la historia del cuando era ahí el te va, Zapata trabajaba con el yerno de Porfirio Díaz. Que parece que los cacharon en una hacienda, en un corral, haciendo mañas. El yerno de Porfirio Díaz y Emiliano Zapata. ¿Cachó a quién? Ah, los dos. A Emiliano Zapata lo cachó en sus huevitos. Pero es otra historia, ¿no? Pero sabes que más bien como que se lo están infundando. O sea, sí trabajaba con él, era de sus pero no se lo cogió. Y si era puto el otro cabrón, pero de ahí más bien, o sea, el odio de Zapata hacia la clase alta viene por este cabrón, por el yerno de. O sea, que le tiró la onda Díaz. Y dijo. ¿Y por qué lo de los 41? Ah, porque en una fiesta, que esto ya lo contaron ellos, había una fiesta de mucho gay y llegó una redada, agarraron a 41 en esa redada, pero el 41 era el yerno de Porfirio, y cuando Porfirio ve la lista, dice, no agarraron a 41, agarraron a 40. Porque este muchacho no puede estar en esta lista. Porque es su yerno. Ya es la versión de los que el número 41 es de los homosexuales. Pues se supone que a raíz de eso, ¿no? Sí. Que otra gente maneja que es por la rosa, ¿verdad? Que es de la Lotería Guadalupe, número 41. Ah, chinga. Sí, la rosa de la lotería es el número 41 y por ahí viene. Ahora sí te la mamaste, compa, eso no me la sabía. Sí, güey. ¿La lotería cada quien tiene su número? Sí. Sí, cada carta o cada dibujito tiene su número. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué pedo? El marranito. Oh. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Ah! ¿Qué ojete eres, Joel? Ay, lo cabrón, en Twitter, qué mierda. Algún día traeremos al tuyo. No, digas que no quiero. Así. Las caricaturas de Pulgoso. No, el que está con el pinche chocolate completo también. Cómetelo en pedacitos, güey. No estás viendo. Mírate. No estás viendo. No, tienes una mano pesada, pinche Ana. Pasaron 3 apodos y dije no me hagas nada. Ok, el siguiente inventor, el químico Luis Ernesto Miramontes, fue el inventor de las pastillas anticonceptivas. Perdóname, no quiero que se me vaya este chiste. Sí. Dice Hugo Antonio, si Macario entra a Acapulco Shore, sería Acapulco Ensure, güey. Es un gran chiste. Wow. Es un gran Macario, chiste. Macario, ríete, sí, está bueno. No lo entendió. La neta, sí se rifó. Sí se rifó. La neta estuvo muy chido. Sí se rifó. Gracias, Hugo Antonio. ¿Fue el pendejo que dijo eso? Hugo Antonio, ahí para que te lo tengas. Hugo Antonio, vete a la verga. Pero sí fue un gran chiste. Bueno, 10 de abril. Día del niño. 10 de abril, día de la tecnología. Hubo otro inventor que se me perdió, pero este cabrón hizo la tinta endeble, que es para cuando botas no se borre. Fue un mexicano también el que... ¿Cuándo qué? Cuando el botas... Que te ponen el dedo cuando botas. Indeleble, ¿no? Pendejo. Indeleble. ¿Y qué dije yo? Endeble. ¿Endeble? Sí. ¿Qué dijo? ¿Y qué es? Indeleble. ¿Lo dije endeble? Sí. No, dijiste endeble. Endeble. Entonces, como los de los lentes. Es indeleble. Sí, creo, ¿eh? Indeleble. Okay. Yo la estoy preguntando. La tinta que no se borra... Indeleble. La tinta endeble. Indeleble. Indeleble, gracias. Indeleble, que justamente no es endeble. Endeble. Indeleble. Endeble me suena otra cosa, güey. Indeleble. Que no se borra. ¿Qué? Ah, no, ya acá te dieron el mensaje. No, sí, güey, es que me apareció otro pedo, güey. Pero quería ver si tenía relación con endeble, pero no. Endeble es muy débil o de poca solidez. Como Ana, que está sola. Ya. Solidez. Pues es endeble, Ana. Checo provoca eso en las mujeres. ¿Que vomiten? Ganas de escupir. Ay, güey. Tu mano no hizo lo que... Es que la mamá de él es bien puta, misa. Es puta la mamá. 10 de abril. Sí. Sí, María Félix nació y murió el mismo día. La madre, Emiliano, o sea, Zapata, que por cierto, Emiliano Zapata fallece, no, bueno, lo matan en una emboscada hecha por... Pinches chinamecos. Pero lo ¿sabes? Mataron en el corral que dices que ahí. ¿En dónde? Ah, lo asesinaron. Sí, sí, sí. Bueno, se supone que lo mataron en el corral, pero luego lo asesinan acá en la hacienda de Chinameca, que fue una emboscada hecha por Pablo González y por Venustiano Carranza. Y hay teorías de que no murió ahí, ¿eh? De que se alcanzó a escapar, otras teorías de que mandó, que era su hermano. Otros de que tenía un doble. Ah, sí, o sea, de que andaba dando tumbos de un chingo. No, decía que lo habíamos matado Morones Prieto. Sí, pero voy a saber, güey. Mandó mandar Morones Prieto, ¿no? Sí, o sea, ya, pero que siguió dando tumbos después de que dijeron ya se quebró y pero, que digo, se son leyendas urbanas. Ahora, lo más claro es también como que mucha banda se tomó la foto ya muerto él, ¿no? Eso sí, es como una foto muy famosa de eso. De hecho, recién me salió en la internet una imagen del periódico de ese día y como dice el zapatismo ha muerto. Y la nota más abajo lo califica como el sanguinario Atila de la revolución. Válgame Dios. El señor Carranza, desgraciadote. Y dicen que tuvo que ir Venustiano Carranza a identificar el cuerpo para ver si era cierto el rumor de que, bueno, no fue él directamente, sino mandó a sus achichincles para ver si realmente era Zapata, por un lunar que tenía en el glande. Entonces a la hora de que le bajan el prepucio, y ahí se cumplió la profecía de que vivo o muerto se le iban a pelar. ¡Ey, bien, güey! Sí, vieja la historia. Sí, pero padre la historia. Siguen pelando la vez. Ese vivo está muerto, todavía se la pelaron. Qué hermoso. Y hoy 12 de abril se conmemora. ¿Mandé? ¿Lo mataron a balazos? No, sí, le dijeron, muérase, cabrón. A una pinche putiza. Pero fue una trampa. Se supone que iban a hacer como una negociación ahí Pablo González con él de que ya vamos a bajarle de huevos todos y nada, lo mataron. O sea, se supone que fue Pablo González, pero por orden. Que era pistolero, ¿no? Y también estuvo gacho que para demostrarle, porque Zapata le dijo a Pablo, a ver si es cierto que me eres leal. Y entonces para demostrarle que era leal a Zapata, mataron a 50 oficiales carrancistas para demostrar la fidelidad de Pablo y poder terminar de hacer la trampa. Y Carranza le dijo, sí, que los maten, con tal de que el güey caiga en la trampa. Gracias a mi jefe que me dice, nació el 8 de agosto de 1879, Emiliano Zapata. María Félix. No, Emiliano Zapata. Okay. ¿Tu papá? No. Papá me lo mandó. No, papá. Tu papá te dijo. Sí, mi papá me lo mandó. Yo sí te entendí, no como estos objetos. Ah, no estés moviendo nada, escuincle. Sammy, dele ahí un manazo, por favor. ¿Algo más que desear a su nota, señor Checo Mejorado? Nada más, esto fue de la tecnología. ¿Dónde lo podemos seguir al señor Checo Mejorado? Muchas gracias, me pueden seguir en @Sergio_Mejorado en Twitter, en Facebook como Sergio Mejorado Comediante, Instagram Sergio Mejorado MR y en mi canal de YouTube Sergio Mejorado. Mañana la entrevista con el Tito del Ranchero. Chinga tu madre. Tito del Ranchero va a estar esta semana. Mañana es la entrevista. Perfecto. ¿Tenemos video de algo, Rubí? No. No. Ah, qué toda madre. Entonces seguimos. Ana Valero, ¿preparó usted nota? Mírate, mírate. Dijo, si así los escupen, ¿no? Bueno. Ah, tengo un video, pero antes les voy a leer la nota. Mándale el video a Coria. Ya lo tiene todo. ¿No tiene protección? No, trae condón. No, el video, ¿no tiene copyright o algo así? No. Ya averiguaremos. Ya voy lo más. Gracias. Bueno, cállate. Circula un video en redes sociales en el que un joven colombiano lleva mariachi a su novia. No obstante, al llegar a su ventana se da cuenta que ella está con el amante teniendo relaciones sexuales. Salud. En las imágenes se ve que el mariachi se arranca con la música mientras piden que la novia se asome por el balcón, pero detrás de la cortina se ve la silueta de su novia con un hombre. El mariachi sigue tocando mientras algunos se muestran sorprendidos a ver cómo el novio se percata de la situación y posteriormente tira algunos regalos que traía para su novia al suelo. Los mariachis que presenciaron el hecho exclamaban: "Uy, no, no, pobre chico", y quedaron atónitos viendo cómo se ponía a llorar en la banqueta. Tenemos el video, Rubí. Sí, sin música, no vaya a ser el diablo. Bueno, me espero acabando el video. Ahí se supone que están cantándole los mariachis. Sí. A la chava le está dando unas de Cornelio Reina. El micrófono. Sí, te mamaste. De rodillas. De rodillas. Pero de repente el vato se da cuenta y le hacen la de la vuelta. ¿Qué hace cuenta? Le llevó mariachi a la chica y la chica le está pegando unos chipotes a otro güey. Bueno, el video es falso, ¿eh? Sí, perdón, pero es montado. Yo sabía que esto. Sí. ¿Sí? Mira, okay, Ana. Sabemos? Ana. ¿En serio? Ok, bueno, es falso el video. Te voy a decir por qué. Por algún lado leí que era un canal de YouTube que hace bromas. Entonces, no sé, pero no me consta. No, sí es falso. Pero lo que me hace pensar que es falso es lo cerca que están de la ventana con la luz prendida y escuchas al mariachi. No, y se asoma dos veces acá. Sí, se asoma dos veces, así es falso. Pero vamos a viajarla. ¿Qué harías, Iván Femac, si andas quedando con una morra? Supongo que no estuvieras casado, ¿ok? Tienes una noviecita, manita sudada, nunca han echado pasión porque tú quieres hacer las cosas a la antigua, ¿no? Y de repente le lleva serenata y le está pegando unos chipotes a Zague, al parecer. Sí, a Zague. Pues hay dos. Una cosa es, si tienes dignidad, te vas, le dices, mariachi, ¿sabes que nos equivocamos de casa? Sí, aquí no es. Si es aquí al lado, aunque salga la vieja más ojete de al lado o una viejita. Te mamaste, bueno. Y otra es, si eres muy... Digo, yo ya creo que te empinarías con tu dignidad, patear la puerta, entrar y tú chuparse... No, y agarrar a putazos... Al vato, a la chica no. ¿Qué te pasa? Pero... No, a la chica ya le pusieron unos... Sí, ya le pusieron unos vergas. Entonces te digo, yo si tengo dignidad, me voy. Mariachi, vénganse para acá, vámonos de aquí, que terminen lo que tengan que hacer. Hay que tener dignidad, señores. Aquel... Pero te mamaste con la de, ay, aquí no es, aquí al lado. Es aquí al lado. Y salen las señales, soy en verdad, por dentro y por fuera. Y sale una viejita, es la que me gusta, es la que hace... Es mi sugar mommy. Sí, es mi sugar mommy, como que hay unos pinches chuponzotes. Pero me pasó, no igual, no así, pero de que un camarada, cuando estábamos más chicos, llevó serenata y ella estaba afuera con el que estaba quedando. No eran novios, pero él quería con ella y el que le gustaba a la chava estaba afuera con ella. Pero, o sea, no se estaban pensando ni nada, estaban platicando. Y sí, güey, le dije, compadre, pues, agárrese los huevitos, agárrese el mariachi, páguele la canción que cantaron y váyase si tiene dignidad. ¿Para qué te quedas a llorar y si la vieja no quiere contigo? Pero está bien, ojete, que te encuentres... Le están repujando los frijoles y que la chata los ojos rojos. Yo creo que la morra se estaba ahogando y él, en vez de la maniobra Heimlich, sí, dijo, hay que destapar, ¿no? Sí, y mandó la sonda. Mandó toda, güey, pero sí, las faciales. No, sí, entraron piedras en Saturno. ¿Alguna vez se llevó a serenata? Sí, llevó a serenata. Pero no te pasó nada mal. Una vez a mi señora, y digo, sí estaban haciendo lo mismo, pero ya no. Pero no, yo. A mi señora y a alguna novia, pero serenata muy pinchona, y esos que mariachis que ya consigues en... Ya es que los de Cuauhtémoc y Constitución son 7, 8 mariachis. Si le das todo hasta Colón, acá donde vivimos, ya son güeyes hasta vestidos de fútbol en tachones. Sí. Ya de 700 pesos 3 güeyes, ¿no? Entonces digo, mariachito, cantita, pero me ha ido bien, no me ha ido mal. Gracias a Dios. ¿Tú llevabas serenata, Cristian? Sí. ¿Cómo son las serenatas en la talaverna? O sea, con música pedrada, acá, vallenata. Characa y acordeón. ¿Cuál se canta en serenata? Y, pues varias, hay muchas románticas que puede contar. Las mañanitas, se cantan las mañanitas. Sí, cumpleaños, ¿no? Cantas ahí la que le guste a la dama. La pilinga. O al caballero. ¿Pero cantan mañanitas colombianas o mexicanas? Pues es que... Porque son distintas, ¿eh? ¿Cómo son las mañanitas colombianas? No tengo idea. Bueno, son bien muy mexicanos, entonces, porque yo sí me la sé. No, exacto, no sé si sea esa como los cubanos y en no, otros países de Sudamérica. Está la mañana. ¿En serio? Pero con guacharaca. Sí, ¿y por qué cantan a veces con una bolsa y le hacen? Sammy, ¿alguna vez llevó serenata? ¿Serenata? Sí, alguna sí, morrilla. Entonces, algunas. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo le fue? Yo toco guitarra, entonces, sí. ¡Ah, no me diga! Sí, todo. Tóquese una rola, entonces. Todo, sí, todo. Pásale eso, la guitarra a tu papá, al señor Sammy, por favor. A ver, yo aquí te tengo el micrófono. No me diga que toca guitarra, qué belleza. Yo puedo cantar, amigos. Por ¿sí? favor, si va a tocar Sammy, tú cantas. Nah, mejor no, pinches ojetes. No sé si esté afinada, Sammy, una disculpa porque no la hemos agarrado. Pero... un poquito aquí, un poquito más. Va, no, usted, dele, dele, acá le hacemos tiempo. Esto sí es en exclusiva. Sammy se va a aventar unas rolillas y ahorita nos aventamos una todos, ¿no? Claro. Mientras tanto, algo más que se agregar a su nota, señorita Ana Valero. Pues nada, es que ya rompieron todas mis, expectativas. ¿Expectativas o expectativas? No sé qué tenías. Todas mis ilusiones. Que te quedes el hocico. Sí, sí, sí. Ah, chica. Vuelve a mí, dulce amor, que bien sabes que te espero, pero siempre, siempre a ti te amaré. Eso, venga, Sammy. A pesar que te amé, que te quiero con el alma, y que nunca, nunca jamás te olvidaré. Hermosura es una rosa que me hace sentir locamente de pasión. Mi bien, vuelve a mí, vuelve a mí. Dulce amor, que bien sabes que te espero y que siempre, siempre a ti te amaré. Siempre te amaré. Eso, venga. ¿Tú también tocas la guitarra, Cristian? A ver, por favor, te detengo el micrófono. Vuelve a mí, dulce amor. A ver. Hoy quiero que decirte, papá. Yo tengo una novia que es un poco tonta. ¿Cuál es? Vuelve a mí, padre mío. Esa no se puede por derechos de autor, güey. Vuelve a mi corazón, no perder nada. Vuelve a mi corazón, no me... Cántala, Sammy, tú que te la sabes. ¿Sí? Canta usted conmigo. ¿Ah, sí? Ah, güey. Vuelve a mí, dulce amor, que bien sabes que te espero, pero siempre, siempre a ti te amaré. Tu hermosura eres como una rosa que me haces sentir locamente de pasión. Mi bien, vuelve a mí, dulce amor, que bien sabes que te espero, pero siempre, siempre a ti te amaré. Siempre te amaré. ¡Qué momento! Yo creo que pueden cortar este pedazo y ponerle arriba cámaras de seguridad de Arkham. ¿Arkham Asylum? Me gustó. Qué bonito esa que estuvo, güey. Qué bonita canción. Señorita Valero, ¿dónde podemos seguirle? @AnaValero con V y doble E en todas mis redes sociales. Además, nos encuentran en el canal de Permítame Ser Franco todos los miércoles en Don Medorio. Los jueves desde el Cerro de la Silla tenemos una dinámica que se llama Calladitos se ven más bonitos. Además, los viernes estamos en las Catas de Valero en el canal de Permítame Ser Franco de 8 a 9 de la noche. Y en punto de las 9 de la noche, 9 y media en lo que nos conectamos, empezamos en stream en el canal de... Franco Escamilla Live en Twitch para que nos sigan. Ahorita estamos jugando FIFA y esperamos ya esta semana empezar a jugar otros videojuegos. Entonces, ¿quién va a estar esta semana en las catas? Esta semana en las catas, si no me equivoco, viene o Ale Valencia o Yami Roots. Todavía no he definido bien. Habría que ver cuál de las dos. No, me equivoqué. Ya, esta semana viene Paco Maya. Viene Paco Maya. Porque Andrés salió bien fumigadito de aquí, ¿eh? Nunca había tomado. Mi pequeñito, 18 años, Andrés, un compañero de Playbook. Nunca ha tomado. Y acá... pues le puso caguama. Arra Valero, tómate una jata. Lo puso bien, pedo. Le mezcló de 4 whiskies. Pero él fue su idea. ¿Y qué pasó? Se quedó aquí 3 horas hasta que se le bajó. ¿Hasta que se le bajó quién? Pues el patas, güey, yo estaba jalando. Bueno, señor Iván Femat, ¿preparó usted nota? Claro que sí, yo tengo una nota muy interesante y se las voy a comentar. Fíjense que, aunque no lo crean, ¿sabían ustedes que en la Segunda Guerra Mundial se usaba semen como tinta invisible? Es una nota. En la guerra de la Segunda Guerra Mundial a veces querían pasar ciertas notas que no se dieran cuenta los contrincantes. Y no había tinta, o si había tinta, no querían que la leyeran los alemanes, o la gente, los polacos, o los carrancistas, la gente que atacaba a los Estados Unidos. Y utilizaban su semen. ¿El mío? Los soldados se masturbaban, a veces se traían tinta de más, y escribían hasta libros, pero cuando eran así... los viejitos escribían hasta con sangre. Los viejitos salía pus, miados y sangre. Y crema. Leche en polvo. Leche en polvo. Nos llevó a la verga. ¿Pero los gringos eran los que se masturbaban? Sí, o sea, se masturbaba el soldado, marcaba con un palillo de tipo de dientes el semen, y el semen se seca, y dicen que por medio de pólvora o polvo, echaban así, y la hoja, diamantina. Y ya como diamantina, se salía el pedo. El mensaje. O sea, pero se sacaban de onda que de repente, oigan, mi general, en la espalda dice... traía usted un manuscrito, güey, ¿qué pasó? Sí, que decía ahí, el dedote se estuvo allí, ¿no? Dijo, qué rico estuvo. Recuerdo de mi visita a Acapulco. Yo conozco a mías que de repente les echas tierra y se caen, y trae acá Ramiro Hernández, Juan, una R, una S, o así. Entonces te digo... a lo mejor veían RNS. Sí, dijo, oye, ¿por qué esta es una cruz? Dijo, no, pues está chita, nos está llevando la chingada. A mí lo que me da risa, no risa, pero curiosidad, es, imagínate que... se me va a inhibir Checo, güey, un día se va a morir aquí. Dile que... ahí va. El pedo era que luego con ese país le dijiste, no, no se esté limpiando a alguien. No, pero a ver, préstame el bolígrafo. General, no se está cargando la más munición. Eso. Imagínate, te presto el mío porque yo no sé escribir, compadre. Pero interesante, o sea, pues podría hacerlo con excremento y todo, pero... dice, pues no está cargando la... y luego yo nomás ponías una gota. No, dice, no está cargando y nomás le decía, le agarrales. Con bocello. Con bocello. No le pegaron. Pero yo no sabía eso, que yo creo que en ese pedo, pues no traes pluma, güey, no traes pinche... nada, pues con qué marco y que no se entere, tinta invisible, pues con... La onda es a quién se le ocurrió, güey, ese pedo. ¿En qué momento? Oye, hasta una chaqueta. No, que... Compare, voy a escribir un libro de la guerra. Ando juntando tinta para todos los que quieran ahí. Pero sí es algo que hacían en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué otras cosas tan raras hubieran hecho en la guerra? O sea... para comunicarse, güey, para pasarse recados. Yo sabía que en las cárceles los reos se comunicaban con cartas escritas con excremento. Ah, chingada. Sí, con excremento, con agüita, hacían como una tipo tinta y hacían su... Hijo, está muy cagada pues tu es que nota, también, pero... también en los baños de repente pues ves si así cae, va, sí, el puto, así con... Puto que lo lea. No hay papel y así. Sí. Oye, oh, vale, le pedí al cocinero, ¿puedes darme un poquito de betabel, compa? Porque quiero subrayar algo. Qué bonito. Como betabel para que sea tinta roja. ¿Alguna vez usted, Sammy, ha escrito algo con alguna... algún algo que no sea tinta de pluma, que con no sea con lodo, algún mensaje, con ha firmado su nombre con una orina, a lo mejor en una, ¿ha firmado un autógrafo con orina? No. ¿Con orina? ¿Usted lo ha hecho con orina? No, con orina no, con orina no. Con pluma, no, pero con una, sangre, con un corrector así, un corrector así, de esos de los que con los que borras la pluma, la pluma, cuando borre la pluma. Ah, cuando borro. Cuando borro la pluma. Una... se llama liquid paper. ¿Este firmado un autógrafo? Sí, sí. ¿Firmado? O con ya nosotros te mandan a ver a Cristian. Como, bueno, firmado en las pompas. Y lo firman acá, te han dicho. Sí, o cualquier otro lado. En una pompa, ¿no? Firman aquí. Una pompa o una... sí, hemos dicho una pierna aquí. También una pompa firmamos. Pues hemos dicho... no, aquí. No me han dicho que una pompa, no, la neta, no, el brazo. El brazo, ¿no? Sí, el brazo también. Pues el brazo, una pierna, me han dicho que firme la... sí, otros lados también te traen así como que las lonas con tu fotografía y luego firma la lona. ¿Las lonas? ¿La lona? La lona con la tu lona, foto, cuando se toman una foto, llevan una lona y luego ahí la lona. La lona, la lona. Lona, te dije lona. Lona. Ah, sí, firma. Sí, la lona. La lona, la lona. Cuando se toman una foto, imprimen así con un póster, como un póster. ¿Un póster? Un póster. Firma el póster, no he tocado un póster, no lo he tocado. Sí. O sea, ya le tocó firmar. Pues sí, firma el póster así. Firma aquí, firma acá. Sí, pero a mí, no, aquí, a mí nunca me han dicho firma una nalga, nomás un póster, pero usted fírmeme aquí, fírmeme acá, pues usted es famoso. Sí, es muy dicho, firma acá atrás o firma aquí. No, a mí me han dicho fírmale un póster, una fotografía. ¿Un póster? Vale. ¿Una chichi nunca firmado? No, ¿sí? Estás poniendo atención. ¿Qué güey? ¿Eh? Sí, las chiches, no, yo nunca he firmado. Así lo tienes a trabajar, sí. Bueno, ya. Pero una chiche de hombre o de mujer. Aquí, todo. Pero de mujer o de hombre. ¿De hombre? ¿De mujer? También. ¿Y de hombre nunca le has firmado una chichi? ¿De hombre? No, además la espalda, que firma acá atrás, que firma acá. Y luego se bañan y se les borra, ¿para qué? Pues se borran. Digo, pues se van a bañar y se van a borrar. Sí, pues no jala, no sirve, ¿para qué? Si no jala. Pero se baña. O no se baña. O a lo mejor no se baña. A lo mejor no se bañan, quién sabe. Sí, y se le queda, si no se vayan. Imagínese que se le quede para siempre la firma de usted para toda la vida. O se lo pintan ahí y luego se torna. Lleva tintas, ya se quita fácilmente la tinta, ¿no? Porque es así, pues agarre duro. Pues, agarre, ¿no? La tiene que tallar muy fuerte. Hay que tallarse para que salga. O acá, firmada, que todo. Pues sí. No da el... o que se lo tatúe, usted no tiene tatuajes. ¿Un tatuaje? ¿Tiene tatuajes? ¿Usted no tiene tatuajes? No, pues no me he hecho ni uno. No. O sea que ya se hace uno, ¿no? A ver qué tal se uno. ¿Dónde se pondría usted un tatuaje? ¿Yo? Sí. Pues en una mano, una pierna, ¿no? Sería. ¿Una pierna? ¿Estaría bien, no? Sí. Sí, ¿no? ¿El brazo? ¿Aquí? El brazo. ¿Y qué se tatuaría? ¿Qué mensaje se tatuaría? ¿El nombre de su esposa? ¿Eh? ¿Te tatuarías el nombre de tu esposa? Ah, ¿el nombre? ¿Ah, yo? Sí. Sí. Ah. ¿Es casado, Sammy? ¿Dónde? ¿Es usted casado? ¿Yo? No, estoy a punto de casarme. Pues, no me diga, ¿cuándo se casa? ¿Dónde? ¿Cuándo es la boda? Pues según en mayo, pero pues está la pandemia, quién sabe de cuándo sería. ¿Cómo se llama la dama? ¿Cómo se llama la dama? Muy guapa. ¿Quién? Su esposa. Ah, Suleika. Suleika, sí. ¿Jícama? Suleika. ¿Y cuánto se llevan? Ya fue con Chavana. ¿Dónde paramos? Ya fue. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos se llevan ustedes? De años. ¿De años? ¿Es más joven? Yo llevo como unos 20 años. 20, pero como usted 20. Todavía. O sea, pero 20 años de que le lleva a ella o 20 años de que le lleva a usted. Ah, sí. Ya se la está acordando Sammy de Cristian. Ah, no, yo le llevo, o sea, ¿usted le lleva? ¿Cuántos años tienes tú? Yo, 25. 25. 25 años, ¿no? Digo, de carrera, 25 años. Ah. De carrera. Pero de edad. Ah, cabrón. No, de edad. ¿De edad? De edad. Ah, de edad. Yo, 51, cumplió. Está joven, está joven. La muchacha tiene 25. Es de la edad, casi, casi, casi. No, yo tiene más, pues no. No puede decir, no sabe cuánto es. Pues no, necesita decirlo, cuándo va que... Sí, o sea, usted tiene 51, uno, su novia entonces tiene 30, 29 por ahí. Por ahí sí. Okay. Sí, años. ¿Está guapa la chamacona? 30, sí. Tiene que, pues es para el Sammy. Sí, bueno, bien. Sí. Bueno, es que lo único, lo último que uno pregunta la edad, vamos. ¿La edad? No importa sí. La edad. No, que por amor no hay edad. Usted está enamorado. Por no hay edad. Usted se ha enamorado así, con amor, con un gran amor. Sí, pues sí, pasó así. ¿Sí? Yo no enamorado. Pero de la de ahorita, ¿verdad? Obvio. De la de ahorita sí. Sí, pues no vaya a decir de otra y luego vale que eso. Sí, sí. ¿Estás muy enamorado, Sammy? ¿Eh? ¿Estás muy enamorado? ¿Ahorita? Sí. Pues sí. Ah, qué bueno. Pues sí, hombre, pues es que es bonito el amor. ¿Es bonito, verdad? Sí. La forma de edades, ¿no? Sí. No, que te tanto. Oye, pero imagínate, ¿usted se enamoraría de una muchacha de 80 años? No, pues ya no. Ya ¿por no. qué? Pues para el amor no hay edades. No hay edades. Ah, dale. Ah, qué vale, va. Para el amor no hay edades, va, pero. Cabrones. Ah, ¿me cagas, sí? Sí, pues es que una muchacha. Ah, me callo. Que le cabe, compadre, que vaya a quitar. Sí, pero déjenlo, pues ya no estamos grabando. ¿Ya no? No, ya se puso. Ya se puso aquí con esto del amor. ¿Sí? ¿No le han roto el corazón? ¿A mí? Sí. Ah, pues a veces sí. No, sí. ¿Lo han engañado? ¿Eh? ¿Lo han engañado? Que digas, a mí me engañaron. ¿Sí lo han engañado? ¿Nos puede platicar la triste historia de cuando lo engañaron? No, pues ya tiene, no, ya tiene un buen. No está, no, te sientes feo. Sí. Sí, que te dejas herido, herido, ¿no? Te dejas muy herido. ¿Y qué haces por depresión? ¿Qué se hace cuando tiene depresión la gente? Pues sabes que cuando estás así, pues te pones unas pedotas, ¿no? Te pones unas... para olvidar las penas, ¿no? Unas pedotas, ¿eh? Unas pedotas. Unas pedotas para olvidar las penas, porque ya cuando te ponen el cuerno a chupar, o te quedas tirado en la cama. Sí, depresión. Dice la gente que qué bonita imagen, Sammy, Cristian, están conmovidos. Ah, sí. Dice que es como ver a dos bebés balbuceando y peleándose. ¿Ah, sí? Pero qué bonito verlos a ustedes volver a estar juntos, padre e hijo. Esta canción se la queremos dedicar a ustedes. Se llama gracias. Cuando me encontré con mi padre. Sí. El encuentro. Era el cuarto mes y me lo encontré. El hombre que desde hace años no miré. Yo no le importaba. Siempre me dejaba medias, pero en la mesa reñoña lo encontré. Échale, Cristian. Me siento muy feliz de estar aquí, de encontrarme nuevamente con él. Hola papá, qué gusto verte. Qué gusto verte, papá. Espero nunca más volver a perderte. Coro. Hola papá, se te va un ojo, pero me gusta verte cuando yo cojo. ¿Me puedo sentar con...? Hola, papá. No. Esta mesa reñoña sí que estuvo con madre. Esta mesa reñoña sí que estuvo con madre. Pudimos ver de nuevo a Cristian con su padre. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. ¿Conoce las sanmarqueñas, Sammy? ¿Conoce las sanmarqueñas? ¿Sanmarqueña? Sí es. Improvisas, haz de cuenta, metes con ese taca, 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 caca, y vas improvisando. Improvisando, ¿no? Sí. Mira, aquí le van enseñando los muchachos. Sí. Échale mole. Sammy siempre sale en la tele y lo conoce todo el mundo. Sammy siempre sale en la tele y lo conoce todo el mundo. Él en Televisa y de Azteca conoció los mejores mundos. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Venga, Ana. Ah. Yo quisiera que esta mesa se repitiera cada mes. Yo quisiera que esta mesa se repitiera cada mes. Porque esta vez vino lo que dejó el buen Derbez. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Échale, pues, órale. Mi querido Cristian Mesa siempre solito se siente. Mi querido Cristian Mesa siempre solito se siente. Porque nadie en esta mesa lo entiende. No es el Sammy, ya cagué. Lo entiende. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Échale, Cris, venga, Cris. A mí no me gusta que nadie me mande. A mí no me gusta que nadie me mande. Que digan que él es mi papá, pues él es de los grandes. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Ahí va. Hace mucho tiempo se hizo al derecho y al revés. Hace mucho tiempo se hizo al derecho y al revés. Esta noche ya no es Cristian Mesa, ahora es Cristian Pero Pérez. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Para que pones sanmarqueña, tú estás muy lejos. Para que pones sanmarqueña, tú estás muy lejos. Estuvo muy fea tu sanmarqueña, hinche viejo pen. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. En la vida hay mujeres que aman y hieren. En la vida hay mujeres que aman y hieren. Sammy no domina el mundo, no más porque él no quiere. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Aquí está pasando algo ahorita por mi mente. Está pasando algo ahorita por mi mente. Con eso de las elecciones quiero a Sammy de presidente. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Hoy al Cristian Mesa lo vimos muy contento. Hoy al Cristian Mesa lo vimos muy contento. Y cómo no va a estarlo si hoy se reencontró con su viejo, sanmarqueña muy a huevo, sanmarqueña de mi amor. Algo pasó por tu mente, sería la primera vez. Algo pasó por tu mente, sería la primera vez. Pero ahora de esto no te culpo, ya ves al otro quiere ir a Acapulco. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Échale, Macas. El amor esta noche se abrió de par en par. El amor esta noche se abrió de par en par. Y me quedo conmovido de esta reunión familiar. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Échale, Sammy, se avienta una. Venga, Sammy. Así. Igual esta noche me pongo contento por estar aquí en el programa. Esta noche me pongo contento por estar en el programa. Nuestro amigo Franco Escamilla y todo su equipo final. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Rimo mejor que tú. La de Valero no rimaba. Cuando juegas fútbol, alguien pierde y hay un ganador. Cuando juegas fútbol, alguien pierde y hay un ganador. Pero yo quiero a Sammy como próximo gobernador. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Si pusiéramos a Sammy con estos hombres y mujeres. Si pusiéramos a Sammy con estos hombres y mujeres, no podríamos costearlo, él gana más que ustedes. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Dicen que los marranos. Otros. Dicen que los marranos no tienen dientes. Dicen que los marranos no tienen dientes. ¿Para qué lo quieres de vibrador si aquí tienes esto? ¿Dónde te seguimos? Pueden seguirme ustedes como Mole Chinteros en Instagram, Mole Chida en Twitter. Écala, tú siempre dices esas cosas y a ti no hay pedo, conmigo sí, güey. Fuiste muy valiente. Como la Mole Chida. ¿Dónde lo seguimos, señor Iván? Mole Chinteros en Instagram, soy la Mole Chida en Facebook y la Mole Chida tanto en TikTok como en YouTube, como en todos lados. Sí me mamé, sí. Ya sé para dónde va. Ya sé para dónde va. Sí, pinche Checo sí la pensó, yo no, carnal. Todo es broma. Sí, no se agüite. Gracias a Rubén Estel Flores. Las mañanitas de Checo. Ah, las mañanitas de Checo, sí es cierto. Sí, ¿eh? No, no, vamos a hacer la... tus mañanitas. Vamos a cantar mañanitas a Checo, ¿eh? Pásame el pastel de Checo, por favor. Felicidades en tu día. Disfruta que la vida es corta. Disfrútalo con tu familia, porque a nosotros la verdad no nos importa. Disfruta tu papel. ¡Feliz cumpleaños, Checo! ¡Sácalo! Disfruta tu pastel que está rico y está lleno de cera. Y está lleno de tinta. Un mensaje secreto. No mames, qué rico. Tienes que darnos un pinche pastel. Móchate, jota. Ese pinche pastel está es la mamada, güey. Gracias a Rubén Estel Flores, Luis Patatucci. Hoy ya los mezclé. Luis Coria y Jesús Patatucci. Gracias al buen Sammy. ¿Dónde lo podemos seguir en redes sociales? Aquí, redes sociales es como Facebook, como Instagram, YouTube. ¿Ahí las tienen aquellos? Sí, ahí las tienen. ¿Sí las tienes tú, Rubí? No. Yo puedo decir las mías. ¿Ah, sí? Sí, dinos. En Instagram, como Sammy Pérez. Sammy Pérez en Instagram. _XH Derbez. Sammy Pérez _XH Derbez en Instagram. Ahí pueden seguir al buen Sammy. ¿Y faltaron tus redes, Cristian? Sí, el Cristian Mesa en Instagram. Cristian Mesa Oficial en mi página de YouTube para que me sigan. Y ya se inauguró la barbería, compadre. ¡Qué bueno! Tenemos un estudio de barbería, de tatuajes. Si te quieres tatuar, quieres la barbería. Voy a estar mañana ahí en la colonia Talaverna. ¡Ah, qué miedo! No digas, porque ahí en la colonia Talaverna, calle Caliza, número... ¡Cállate, Rubí! Calle 807. Caliza número 807. Ahí tenemos una barbería, tenemos un estudio de tatuajes por si quieren ir a tatuar ahí en los estudios del Príncipe. Muchas gracias a todos. Cristian Mesa Oficial en mi página de YouTube. Gracias. Chingoncísimo. Tengo nomás una mención que dar. Por favor. Sí, nada más para invitar a toda la gente a que siga a Fernández Market, que está afuera de aquí del mercado de abastos. Ahí tienen bodegas y tienen venta de frijoles, huevos y los huevos, el talibán. Es el número 440 Fernández Market, 203 Diego Díaz, Bodegas Fernández Company, Unidad Modelo, Monterrey. Sí, me imagino que ahorita nos dan ahí lo que costó la mención, ¿no? Ya nos la dieron. A mí, si quieren, pueden seguirme en Instagram como Franco Escamilla, el de la palomita. Gracias a los que ya están suscritos a este canal. Recuerden que mañana tenemos los Amos del Universo. ¿De qué vamos a hablar, Mola? Mañana vamos a hablar de cosas que te cagan, que no tienen sentido. Cosas que te cagan, que no tienen sentido. O sea, siempre nos enojamos por algo a veces que no tiene sentido. Me gusta. Ya que tú y yo estamos envejeciendo, a veces nos enojamos por... Totalmente. ¿Por qué dejan abiertos los pinches fuera de la mamá? Sí. Perfecto. Mañana cosas que te cagan, que no tienen sentido. El miércoles sígueme el viaje, pero les recuerdo que ahorita, en unos 20 minutos nada más, en lo que nos comemos el pastel de Checo, vamos a entrar en Franco Escamilla Live en el canal de Twitch. Twitch.tv/Franco Escamilla Live, LIVE. Ahí vamos a estar en vivo haciendo el Sígueme el Viaje, y se sube el miércoles en el canal de Franco Escamilla. Así que gracias a todos ustedes por estar siempre apoyando. Recuerden no clavarse en nuestros comentarios, porque somos expertos en nada y críticos de todo. La mesa reñoña se acabó. Ya se las cantamos, puños, ¿no viste? ¡Sóplale! ¡Pinche viejo terco!